Estoy aquí en una protesta laboral junto al Ayuntamiento de Sevilla reivindicando unos derechos que desde hace 8 años el Ayuntamiento me ha vulnerado en mi bolsa de trabajo de maestro de impresión, a la cual formo parte como número uno a través de un proceso selectivo. El Ayuntamiento en el año 2012 sacó en el boletín de la provincia un anuncio especificando de manera urgente la convocatoria de una bolsa de empleo para la renovación de la bolsa de maestro de impresión. Desde el año 2012, más concretamente hace justamente hoy 8 años, el 27 de junio de 2012, el Ayuntamiento de Sevilla publica en el BOP de Sevilla esta actualización, a la cual a día de hoy sigue el Ayuntamiento saltándose burocráticamente como ley mi bolsa de empleo. Mientras tanto, el Ayuntamiento sigue la bolsa caducada y me está discriminando el acceso a la función pública, pues en el año 2015 el Ayuntamiento hizo una promoción interna haciendo caso omiso a mis pretensiones y denuncias laborales, y a día de hoy sigo manifestándome esta vulneración de mis derechos laborales. No le tolero al Ayuntamiento que mi trabajador, que mi forma de protestar como trabajador sea vulnerada, y por eso estoy aquí desde el lunes 22 de forma pacífica, metida en un ataúd las 24 horas, día y noche, con una precaria forma de vivir, no me puedo duchar, no puedo comer bien, porque estoy aquí manifestando los derechos que el Ayuntamiento me ha trastocado. Me ha trastocado mi vida, mi economía, mi familia, y como trabajador no se lo consiento. Así que mi única forma de protestar es esta, la cual les quiero dar a las personas que me ven por las redes sociales esta publicidad o esta protesta, en la que yo estoy aquí defendiendo mi puesto de trabajo laboral.